El 7 de julio de este año, las trabajadoras de residencias de Gipuzkoa vamos a perder todos nuestros derechos. Uztailetik aurrera, adegik adinekoen egoitzetako langileon lan baldintzak suntsitu nahi ditu. Soldata jaitsiz eta lan orduak igoz. A partir de julio, nos bajan el salario 400 euros al mes y nos amplían nuestra jornada laboral en 200 horas. Las patronales adegi y lares se han negado a aceptar cualquier negociación en estos últimos 5 meses. La patronal sabe que si no negocia, tiene el triunfo en su mano a partir del 7 de julio. Las patronales quieren ganar un 20% más aplicando la reforma laboral de Rajoy. Patronalen asmoa, Rajoyren erreforma aplikatuz 120 gehiago irabaztea da. Gure adinekoen kontura eta langileen kontura ere. Las patronales han hecho del cuidado de nuestros mayores un negocio redondo, con muchos beneficios y sin adoptar ningún riesgo. Pero no les vale. Quieren explotar más y ganar más y más. Emakumea gara eta esplotatu nahi gaituzte. Guk aurre egingo diegu patronal hauei. Esta es la lucha de las trabajadoras y trabajadores de residencias de Gipuzkoa. Llevamos más de 2 décadas exigiendo la mejora de nuestras condiciones laborales. Básicamente son condiciones laborales de miseria, los puestos de trabajo son precarios y el trato recibido por parte de las empresas privadas es indecente. Después de mucho tiempo y una propuesta de hacer un convenio nuevo que contenga contrarreforma y garantías de aplicación más mejoras, la Diputación Foral de Gipuzkoa por primera vez asume el reto de poner 8.200.000 y mejorar las condiciones laborales, y la patronal, la intermediaria, se niega en redondo, aun recibiendo 8.200.000, a mejorar las condiciones. Esta patronal, Adegi, que es la misma patronal que la COE, solo pretende aplicar la reforma laboral. Zaharretxetako langileak borrokara goaz, otsailaren 27 eta 28an, eta martxoaren 1an, denok grebara, elkarrekin garaipenaren bila.